Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 33 de All The Mod 7. Hoy chicos, vamos por fin a tocar la estrella de All The Mods, no tocar exactamente, pero sí comenzar a trabajar en ella. Y es que hoy vamos a dar por terminado totalmente el Botania, ya que os enseñaré a conseguir todos los materiales de este mod que necesitaréis para construir la estrella de All The Mods. Hay tres materiales dentro de esta estrella que yo haya podido ver, ¿qué tienen que ver con el Botania? Y son, lo primero, estas dos runas, la runa de Nidavellir y la nuda de Muspelheim. Y por último, dentro de todos estos fragmentos que hay, ¿vale? Porque hay muchos que tocan muchísimos mods, hay uno de ellos que necesita también del Botania, y es el agujero negro que necesita el Black Hole Talisman, ¿vale? Todo esto, chicos, ya he enseñado a conseguirlo, menos el Gaia Spirit que voy a enseñar el día de hoy, ¿vale? Ya sabéis que esto pues se consigue yendo al end con una botella y esto tirando pues acero Mana Steel, pues lo tiráis dentro del portal, creo que era, o diamantes, la verdad que no me acuerdo, a ver. Sí, Mana Steel y da directamente el Elemention, o sea, es muy sencillo. Y las runas, la verdad que para mi opinión, o sea, a ver, que agradezco que sean sencillas, pero las runas necesarias para hacer la estrella son bastante sencillitas, lo único malo que puede llegar a dar un poco de perezota, ¿no? Craftear, que si tartas, que si más historias, pero hoy vamos a tenerlas hechas, chicos, estas dos runas, y eso significaría que ya tendríamos dos de los materiales de la estrella. Bueno, este lo vamos a tener ya mismo, estos dos los vamos a tener hoy, los bloques de alrededor ya se están procesando y esto de aquí es muy fácil de hacer, así que cada vez más rápido de lo que esperaba nos estamos acercando a la estrella de All The Mods. Pero ahora sí, chicos, no me entretengo más y vamos manos a la obra. En primer lugar podéis ver que he modificado un poquito la zona, ¿vale? He colocado el portal del Valheim, no me acuerdo cómo se llamaba, aquí, para que no me molestase, porque he creado una arena, y es que hoy vamos a derrotar al jefe más tocho del Botania, que por desgracia pues no nos va a dar ningún problema, probablemente lo matemos de dos golpes, pero bueno, es un jefe que es un tanto épico, ¿vale? O sea, este jefe te lo encuentras tú con una armadura de diamante y te hunde el pecho, o sea, te coge y te mete el puño ahí, ¡pum! Y te saca el corazón si quiere, pero bueno. También he modificado, he puesto por aquí los dos altares y hoy os voy a enseñar a cómo traer mana de ahí aquí, ¿vale? De una manera muy sencilla y muy, pero que muy chula. Así que ahora sí, chicos, vamos a comenzar una vez que ya he presentado el episodio. En primer lugar, chicos, vamos a hacer unas Sparks, ¿vale? Vosotros ya sabéis lo que son las Sparks, ya lo enseñé en episodios anteriores. Son unos bichitos o unos... son como pasar energía de forma remota, ¿vale? Entonces, con esto, con estas Sparks, chicos, ahora que ya hemos desbloqueado este portal, podemos hacer maravillas. Por ejemplo, esto de aquí necesita maná, ¿verdad? Para convertir, para que tú tires cosas y te las conviertan. Bueno, pues si yo pongo aquí dos Sparks, tal que así, y ahora, muy importante, para pasar de aquí a aquí, necesitaría crear una Spark Recessive o Dominant. Las Spark Augment, es que tiene un crafteo muy sencillo, la dominante absorbe energía o maná, ¿no? De las piscinas cercanas. Y luego existe la recesiva. La recesiva expulsa de piscinas, o sea, en la piscina que tú lo pongas, ¿no? Pues expulsa a otros alrededor. Entonces, pues bueno, es bastante curioso. Luego también tenemos otra de estas, que es una vacía, creo que es isolate, no me acuerdo cómo era, que básicamente lo que hace es que no le afecten las runas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una recesiva que expulsa todo el mana, ¿vale? Pues lo va a expulsar al resto de piscinas cercanas. Si yo no quiero que lo meta en esta, pues lo pongo. Y si esta dominante, que lo vamos a... nosotros vamos a hacer esta dominante para que extraiga, quiero que solo extraiga de estas tres, pues a esta le meto una runa para que no haga nada, ¿vale? Así que, chicos, tiene un crafteo muy sencillo, muy sencillo. Yo voy a hacer, como ya he dicho, esta dominante, que se hace con esta runa de fuego y tirando estas Ender Pearls, ¿vale? Al portal. Vamos a necesitar unas 4, si no he contado mal. Así que vamos a coger unas 16 Ender Pearls. Bueno, voy a hacer las justas porque tampoco es que ande con mucho maná. Tiramos eso ahí y listo. Ya tendríamos 4 fragmentitos para crear esto. Ahora me faltaría las runas, que esto por suerte es bastante sencillo. Vamos a pedir aquí, uy, vamos a darle clic al más y ahora nos colocamos todo esto en nuestro inventario. Como tenemos que hacer varias,
Vale, voy a coger directamente ya todos los materiales. Listo, ya tendríamos todo. Bueno, esta piscina de mana ahora mismo no tiene mana, ¿vale? Porque necesitaríamos antes las mejoras. Así que por ahora la voy a colocar aquí y una de estas que apunte directamente, ¿vale? Para que funcione y vamos a dar clic con todas las cositas. Y ahora pues a esperar, vamos a meterle esta también aquí, que vaya más rápido. Y dentro timelapse. Os quiero enseñar un truquito, ¿vale? Cuando acaba una runa de hacer su trabajo, ¿vale? Esta automáticamente, bueno, automáticamente no. Si tú le das shift click con la mano vacía, creo que era... Atentos, voy a tirar esto ahí y doy clic. Mira, right click, mira, 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 sí, sí, sí. Si tú le das clic derecho ahora, vuelve a meter los antiguos materiales del tirón automáticamente, ¿vale? Para que lo sepáis, pues a la hora de craftear muchas runas seguidas, pues que lo tengáis en cuenta. Es más, pensé en haceros un vídeo de sobre cómo automatizar este altar para crear runas. Y es más, lo hice en Twitch, enseñé a hacerlo en Twitch, pero no lo voy a hacer en mi mundo porque... siento que es una tontería automatizar algo que es que vamos a usar dos veces. O sea, una vez que tengamos estas runas ya vamos a tener la estrella de Uldemots y no vamos a tener que tocar el botán. Entonces, sinceramente, chicos, no veía el punto, ¿vale? De tener que hacer eso. Así que, nada, si queréis verlo, si queréis automatizarlo, es muy sencillo. Con un crafter, un dropper con un reloj dando clic con esta varita, ¿vale? Y poquito más, sinceramente. Y el crafter, pero bueno, que en Twitch lo tenéis. Si queréis ver el directo de ayer, pues lo explico y todo. Pero vamos, que no está pensado. Era un detrás de las cámaras, era yo haciendo pruebas en Twitch. Ya está, eso es todo. Bueno, yo, vosotros conmigo. Obviamente no estaba yo solo ahí en Twitch. Había bastantes personitas. Listo, ya, ¿cómo que 6? Ah, vale, que cada... Ahí va, pues no sabía yo que cada una daba 2. Bueno, no pasa nada, también nos va a servir luego para craftear el resto de runas. Perfecto, ahora ya podríamos crear estas cositas dominantes. Ahí estamos. Sin embargo, voy a enseñaros cómo funciona, no con esta piscina, porque no creo que vaya a usar este portal. Y como tengo poco maná y tengo que hacer todavía un episodio enterito, lo que voy a hacer es colocar estos altares especiales que había puesto aquí. Los voy a colocar justamente aquí, ¿vale? Los voy a mover. Porque creo, esto no lo sé, que contra más lejos esté de las piscinas, creo que se pierde el mana. Igual me estoy tirando un triple, pero bueno, igualmente he visto que aquí hay un cuadradito muy bonito para hacerlo bien. Así que venga, manos a la obra. Colocamos esto por aquí. Y ahora vamos a necesitar dos spreaders, ¿vale? En este caso pues yo ya tengo uno y dos. Tengo que deciros que esto es importante por si os interesa, por si estáis más metidos en el Botania. Que hay unos spreaders mejor... Uy, crasheadito. Hay unos spreaders mejorados, que no sé cómo se llaman. Os lo voy a buscar aquí. Spreader, mira, este de aquí. Ilven Mana Spreader y Gaia Mana Spreader, ¿vale? Spreader. Tiene un crafteo bastante sencillo, con madera especial. Pero bueno, yo es que como digo, es que no me preocupa ahora mismo. Porque es que en el caso de que lo vea necesario para hacer la estrella, que es mi objetivo, entonces lo enseñaré. Pero yo os lo digo para que vosotros lo tengáis en cuenta y listo. Bueno, vamos a colocar un bloque encima de estas mesas para dejar uno de espacio y vamos a colocar un mana spreader encima de cada uno de ellos. Ahora vamos a hacer dos piscinas de mana pool. Vamos a hacer una y dos y las voy a colocar justamente encima. Ahí está, perfecto. Ahora con mi varita tengo que decir que esto apunte aquí y que esto apunte aquí. Y colocaremos dos sparks en la parte de arriba. Uno y dos, perfecto. Uno y dos. Voy a desactivar los shaders y le voy a meter las nuevas mejoras dominantes. ¡Pum! Y... ¡Pum! 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 Y ahora podéis ver cómo estas piscinas empiezan a vaciarse para llenar estas de aquí. O sea, que siempre va a priorizar tener estas llenas antes de seguir llenando esas, ¿vale? Y esto es lo que me va a facilitar a mí ahora crear todas las runas aquí, ¿vale? Así que vamos ahora sí, chicos, a matar al bichaco. Uy, al bichaco, ese gigante, al espíritu de Gaia. Que pues es bastante sencillo, sinceramente. Lo único que necesitaremos es un beacon, ¿vale? Bueno, ¿cómo es? Beacon, ¿no? Beacon, sí, necesitamos un beacon, ¿vale? Pero bueno, a mí me sobran las estrellas de Wither. Y hierro. Tres bloques de hierro para, obviamente, para que el beacon funcione. A su vez, vamos a necesitar también uno de Terra Steel, que en mi caso yo ya tengo. ¿Vale? Tengo uno, en un ratito igual me pongo a hacer más con esta piscina de aquí. Y por último, necesitamos crear unos pilares especiales, que son estos de aquí, los Gaia Pilot, que se hacen con Alf Steel y con Natura Pylon. O sea, es un proceso bastante, bastante molesto. Es más, no me había parado siquiera a verlo.
¿vale? Y me da un poquito de pereza porque quiere decir que me voy a tener que meter con un material que no me había, no había tenido en cuenta, que es el Alfsteel Ingot. Que el Alfsteel Ingot se hace con una nueva mesa especial que yo tampoco había pensado en hacer. Pero bueno, me va a tocar hacerla, chicos. Vamos a hacer la mesa de Mana Infuse. Esto es completamente nuevo. ¡Buah, qué pereza! Pues entonces igual voy a necesitar yo dos episodios para esto, ¿eh? La madre que me trajo la cantidad de runas y porquería que necesita esto. ¡Ay, señor Jesucito! Bueno, pues manos a la obra. Voy a ponerme a craftear todas estas runas. Por suerte no es complicado. Simplemente queda un poquito de perezota. Y esto es que es muy sencillo. Si no recuerdo mal, esta madera se conseguía tirándola en el portal, ¿no? Efectivamente. Pues venga, chicos, me pongo con ello. Mana Infuser, ya lo tenemos por aquí. Esto es importante. Uy, vaya. Ah, es que es de un addon. Es del Mythic Botany, ¿eh? No es del Botany normal. O sea, es de... ¿por qué va lag cada vez que cambio? Me está rayando mucho. A ver, esto es lo que yo quiero ver. Vale, son 4 bloques de oro y 5 bloques que cambian de color. Bueno, no pasa nada. Mira, tengo hasta aquí, el hueco perfecto. Tengo que ver cuáles son esos bloques especiales. Y claro, también voy a tener que hacer otra de esas runas especiales. Pero bueno, no pasa nada. Ahora buscamos qué es. Primero vamos a colocar los 4 bloques, ¿vale? Y yo creo que es tirando, sin más, esta Living Rock, ¿vale? Hacer algo con ella para conseguir ese color. Es más, esto es muy sencillo. Si no recuerdo mal, en este librito debería de aparecer. Aquí está, efectivamente. Tiene hasta una categoría especial con las nuevas armas. A ver. Elemental Rings, no. Alfsteel Pylons. Bueno, esto realmente enseña a crear el... Bueno, no lo enseña. A crear el Alfsteel de Mana Infuser. Mira, aquí está. Perfecto. Dice... necesita esto, obviamente, ¿vale? Pero no me dice... Shreamer Rock, mira, aquí lo tengo, perfecto. Shrim... ¡Ah! Esto es una mejora del otro. Shrim... Eso es gamba, es verdad. Rock. Shreamer Rock. Esto. ¡Ah! Es con... Bifrost Block. ¿Y esto cómo se hace? Con Alf Glass. Con Mana Glass, vale. Sencillito, yo hice el otro día Mana Glass para decorar. Así que tengo por aquí un poquito. Vale. Este Mana Glass lo tenemos que tirar aquí dentro. Vale, y nos da el Alf Glass. Pero el Alf Glass, ahora tenemos que mezclarlo con un bastón que he hecho antes. No sé si se, creo que se ha consumido. Vale, el Rod of Bifrost. Sí, creo que se ha consumido en la receta de antes. Bueno, no pasa nada. Es un crafteo que lo más complicado que tiene es tirar un diamante por este portal, ¿vale? Yo me sorprende sinceramente que pueda estar haciendo todo esto con tan poquito maná, ¿eh? ¿No os hacéis a la idea de los guiris? La cantidad de maná que tienen para... Bueno, los guiris. Es que no sé si los guiris es despectivo para ellos. Supongo que no, ¿no? Pero bueno, los ingleses, los youtubers que no hablan español, tienen... Están loquísimos. O sea, yo no sé lo que se toman para desayunar, pero es increíble. ¿Y se gasta esta varita en el crafteo? No, menos mal, porque entonces yo ya me iba a rayar. Vale. Entonces... ¡Oh, no! Tengo que hacer 5 de estos, es verdad. Entonces voy a necesitar un poquito más de cristal de maná. Bueno, no pasa nada. Vamos a pillar un poquito de glass del normal. Vale, no me vale cristal de ese que se conecta. 2 exactamente. Lo tiramos por aquí. Lo tiramos por aquí. Lo convertimos con la varita. Y listo. Ahora sí, tendríamos que mezclar estos 5 con Living Rock. Y aquí tendríamos nuestros Shreamer Rock, que son piedras que van cambiando de color sin más. Que bueno, pues están bastante, bastante facheritas. Como digo, esto ya es un poco inútil, ¿vale? Porque dentro de este... ya se puede crear el propio Terrasteel. O sea, es más, mira, creo que consume incluso menos. Porque creo que el Terrasteel en la otra, en el otro consume una piscina entera. ¿Ves? Un pool. Y aquí la mitad. Vale, pues entonces voy a quitar este de aquí y voy a poner este otro. Los voy a sustituir. Vale. Pues en teoría, ahora ya podría crear el Alfsteel. Que se hace con uno de cada uno de los materiales. Uno de estos... Luego polvo de hada, que es Pixie Dust. Y me va a faltar, por último, un diamante. No tengo ni idea de cuánto mana va a necesitar. 2 piscinas enteras. Vale, pues aquí vamos a tener un pequeño problema. Porque si necesita 2 piscinas enteras, chicos, tiene que tenerlas ya. O sea,
No se pueden estar llenando con el tiempo, porque como se quede sin maná justo en mitad del proceso, se puede liar bastante. Así que lo que voy a aprovechar es para conectar esto también aquí, e incluso toda la generación ahora mismo la voy a tener centrada aquí, ¿vale? Todo lo que se genere, incluyendo estas dos piscinas, creo que debería de ser más que suficiente para realizar este proceso. Así que metemos por aquí y a esperar, ¿no? Efectivamente. Me he tirado cerca de 5 minutos esperando y no funcionaba. O sea, no se estaban vaciando ni las piscinas. Entonces, he llegado a la conclusión, bueno, me lo he imaginado, bueno, estoy seguro, de que quizá hay que hacer estos spreaders mejorados, ¿no? Porque es que otra cosa no tiene sentido. Si no ha empezado siquiera a vaciarse, igual es porque necesita una potencia mínima para generar. Así que bueno, me he puesto a procesar un poquito de madera y como por suerte no son muy caros estos cacharros, vale, los vamos a colocar, los volvemos a configurar, muy importante, unir todas las flores a los spreaders. Y esto en teoría de, mira, mira, manda mucho más rápido, porque antes mis plantas generaban y mi pobre mana spreader ni siquiera podía mandar todo. Ah, mira, creo que están conectados ya, A ver, creo que todas las flores están ya conectadas, porque si os fijáis pone que están ahí, sí, sí, se están vaciando. Vale, pues entonces no hace falta conectarlas. Esta está directamente mirando ahí. Vale, y yo creo que listo. Vamos a volver a hacer la prueba, a ver si ahora hay suerte. Voy a volver a enfocar todo aquí. Vale, y a ver si ahora hay suerte. Si no, pues tendré que probar el tema de las lentes, que yo nunca me he atrevido porque no las he entendido nunca bien. Sabes, una te dice, transfiere más rápido el maná, pero... más despacio. Entonces, siempre nunca he entendido el sentido. Pero bueno, vamos ahora a esperar a ver si se crea realmente, porque antes me hizo incluso toda la animación y no se creó nada. Vamos a ver ahora. No me puedo creer, chicos. Acabo de preguntar a un seguidor y me ha dicho que se puede poner una Spark encima de esto. No te puedo creer. Si lo llego a saber antes, la madre que me trajo. Media hora para hacer esto, tío. Media hora para hacer esto. Igual os he cortado las 20.000 vueltas, pero mirad, para cortar el vídeo, he probado primero con los mana spreaders normal, luego he probado con mana spreaders de estos mejorados, ¿vale? Que son muy fáciles de hacer, tirando esta madera ahí dentro, ¿vale? Probé con uno, no funcionaba. Probé con los cuatro apuntando, no funcionaba. Probé con esto, tampoco funcionaba. Y resulta que lo único que había que hacer era poner una pinche Spark arriba para que absorbiera. Voy a tomar por saco este modo y que poco me gusta el botánico. Trae para acá. ¡Hala! Pues ya estaría, chicos. No sé lo que ha pasado. Sinceramente, las piscinas no se estaban vaciando con los mana spreaders debajo. Parece ser que los spreaders no detectaban o no eran capaces de mandar el maná de las piscinas. Pero bueno, chicos, ahora sí, ya estaría. Ya tenemos nuestro Half Steel Ingot, que lo tenemos que convertir en fragmentitos. Y ahora tendríamos que crear, que esto lo puedo hacer yo rápidamente, dos pilares, porque es que, madre mía, es que no os hacéis a la idea, chicos, del tiempo que llevo grabando. Voy a necesitar un poquito más de Ender, bueno, tipo de Terra Steel. Necesito un lingote más. Que bueno, con la piscina esta creo que va a ser bastante rápido el hacerlo, ¿vale? Porque uno lo necesitamos para invocar al jefe y otro lo necesitamos... Ahí está, uy, aquí ya no hay maná, aquí tampoco, está pelado, ¿eh? Está pelado tú, aquí. Vale, perfecto. Uno lo necesitamos para invocar al jefe y el otro para hacer los pilares. Este lo voy a convertir ya en unas poquitas de pepitas para hacer estos dos pilares. Cuidado porque me faltan dos ojos, uno y dos... Ah, no, necesito cuatro, chicos. O sea, que necesitar mucho más Terra Steel. Vale, aquí tenemos otro. Bueno, pues lo vamos a convertir este también. O no, creo que no hace falta. Creo que ya tenía dos de los otros dos pilares. Es decir, creo que ya tengo pepitas de Terra Steel. Tres, ¿no? Pues no, me va a tocar hacer otro de Terra Steel. Madre mía, me he tenido que ir a jugar a otro juego, chicos, mientras se terminaba el otro lingote. O sea, no es broma, no estoy bromeando, me he tenido que ir a otro juego. Y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Que soy bobo, que aquí necesitas 3 de Terra Steel, pero para este solo necesitas 2. Y me acabo de dar cuenta ahora, o sea, que me ha sobrado el lingote. No te puedo creer, macho. Bueno, ahora sí, toca la guinda del pastel. Vamos a necesitar 16 de Terra Steel, no, este es el Mana Steel. Vale, y por último, 16 también de Pixie Dust. Bueno, no, 16 no.
8 de Pixie Dust, que creo que tengo unos 2 aproximadamente. Pero Ender Pearls he visto yo por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Pues voy a necesitar un total de 4. No, 6. 6, 6, 6. Así. En teoría con esto debería bastar. Uy, si lo tiro dentro, esto me debería dar los 8 lingotes. Y esto, todo el Pixie Dust suficiente para crear, chicos, estos pilones de Gaia, que son 4. En exactitud, o sea, con exactitud. Estoy yo, vamos, es que llevo sin grabar una hora. Desde lo último llevo sin hablar y sin vocalizar, entonces... Bueno, vale, la hora de la verdad, chicos. Nos colocamos justamente en el centro de nuestro altar. Colocamos este 3x3 con un beacon encima... Y estaría casi listo. Sin embargo, hay unas cositas en las cuales quiero enfatizar para que lo tengáis en cuenta. Y es que para hacer este ritual es muy importante que alrededor del beacon del centro haya 12 hacia cada lado, ¿vale? Es decir, aquí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es importante, chicos, que esta zona, esta arena de batalla... tenga unas dimensiones en específicas que yo recomiendo que tengan pues estas que estáis viendo, ¿vale? Que bueno, pues es un poquito más de lo necesario, pero bueno, copiad, ¿vale? Os pongo por aquí para que contéis más o menos los bloques y muy importante que no haya nada construido encima, ¿vale? Este bloque de aquí es muy importante, chicos. Tiene que acabar en un bloque en todas las direcciones y repito, que no tenga nada justamente encima o no funcionará, ¿vale? Y ahora, si venimos por aquí al Ritual of Gaia, podemos darle clic a aquí. ¿Vale? Y nos permite previsualizar la zona. Entonces, lo que yo voy a hacer es quitar este beacon temporalmente, ¿vale? Para poner justo... párate, mejor quito esto. Colocarlo justamente ahí. Sneak, ahí. ¿Vale? Perfecto. Y ahora colocamos nuestros 4 pilares aquí. Perfecto. ¿Vale? Faltan los otros 2. Y yo creo que con esto ya estamos listos. Tiene que ser la arena parecida a la mía. Chicos, recordad que si sois fundadores del canal podéis solicitar esta arena para copiarla y pegarlo dentro de vuestro mundo. Así que sí, ya digo, si queréis ser fundadores, sí, abajo en la descripción tenéis más información. Y si no, pues me ponéis un comentario y yo os contesto. ¿Vale? Ahí está. Volvemos a colocar esto. Y chicos, ya tendríamos completa nuestra zona de invocación. Ahora necesitamos sacrificar uno de Terrastil. Y diréis, ¿dónde, Cheros? Buena pregunta. Me va a tocar leer. Vale, vale, vale. Shift click, chicos. ¡Pum! ¡Ahí estamos! ¡Mi espada! ¡Trae para acá! Verás tú lo que me va a durar el fiera este. ¿Veis todo este área, chicos, que veis iluminado? Es el área de combate, ¿vale? Es muy importante que... ¿Me he retirado y se ha cancelado? ¿En serio? Es broma, ¿no? No te puedo creer. Y me han robado el Terrastil, ¿en serio? Nada, nada, esto es increíble. ¡Hala! Ya habéis aprendido la lección. Por suerte no habéis perdido vosotros el material. Dios, qué alta está la música. No salgáis de este círculo, ¿vale? Que si no, el combate se cancela. ¿Dónde está? Tremendo musicote, ¿no? ¡Ojo! Eso mejor no pisarlo, ¿eh? Hace mucho daño. ¡Oh! ¡Ostras! 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 Que me ha quitado la mitad de la vida con la armadura que tengo. Es daño mágico, chicos. Yo que me creía que iba a ir sobrado. Y lo han hecho para que da igual que tengas la mejor armadura del juego, que te van a partir la cara igual. No me puedo creer. Me creía que no iba a morir. He venido súper sobrado. Y creo que la puedo palmar, ¿eh? No te puedo creer. Vaya timo. ¿Pero dónde está el jefe? ¿Dónde está? Para, te voy a quitarlo. ¡Ah, madre mía! Claro, con Shaders ya me diréis, ¿eh? ¡Ven para acá! ¡Mamarracho! ¿Dónde estás? ¡Toma! Si me pone este efecto, ¿qué le hago yo? Estaba por aquí un rato y yo no lo veía. Buah, pero con, sin Shaders es más complicado verlo morado, ¿eh? Vale. Ahora se sube ahí y empieza a hacer virguerías. Ya veréis, empieza a invocar bichos. Como si no hubiese un mañana, pero nosotros estamos mamadísimos. Os habré tenido que bajar la música, ¿eh? En la edición, porque ahora mismo a mí me está explotando el tímpano derecho y el izquierdo casi que va por el mismo camino, ¿eh? Te lo digo. Madre del amor hermoso. Venga, todos estos bichitos fuera. No molestéis, hombre. ¡Baja ya, hombre! Un truquito que me dio a mí un seguidor es que pongáis un mob crusher, que es una máquina que mata a cualquier bicho,
lo pongáis aquí, así todo lo que invoca va a morir automáticamente, ¿sabes? Ahí queda un poco la gracia, ¿no? Pero es lo inteligente e eficiente. Venga, hombre. Ya está, ¿no? ¿Ha bajado ya? Sí. Pues ya estaría, chicos. Ya estaría. Vaya porquería de jefe, tío. Eso sí, ya me gustaría a mí matarlo, ¿sabes? Con una armadura de diamante. Yo lo veo imposible. Pero, chicos, ya tenéis aquí vuestro Gaia Spirit, que es el último material que yo quería enseñaros a conseguir. Ya podemos crear este agujero, o ya sabéis hacerlo, con este material. Y además, con el Gaia Spirit se nos abre la puerta a muchos nuevos materiales, incluyendo un montón de cosas que yo no me voy a rayar. Y en teoría debería de darme un dado especial, ¿vale? Con efectos mágicos o algo así, como armas ancestrales. Sin embargo, creo que ese era el Gaia 2.0. Y es que creo que una vez que lo matas, hay otra manera de invocarlo. Pero bueno, chicos, eso ya cada uno de vosotros deberá investigarlo, porque yo ya he dicho que a mí no me interesa este mod, sino que mi único interés era conseguir el Gaia Spirit para poder conseguir mi único objetivo, la estrella de All the Mods. El resto de máquinas que no estén metidos, o sea, yo soy un tryhard, el resto de máquinas que no hagan falta para llegar a esto, me importan una cacota bien gorda, así de colorcito y blandita. ¿Vale? Así que si vosotros queréis continuar con el Botania, adelante. Yo voy a pasar olímpicamente de ello. Y ahora sí, antes de despedirme, chicos, os voy a meter un pequeño time... No, después de despedirme os voy a meter un pequeño timelapse haciendo estas dos runas, que serían ya los materiales para acabar la estrella de All the Mods. Así que, chicos, yo me despido por aquí. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya encantado. Y ya sabéis, si queréis apoyar el canal de forma económica y conseguir un montón de privilegios, abajo en la descripción tenéis el enlace a mi página de Ko-fi. Os espero por allí. Venga, hasta luego.